que a mí me gusta de Coyhaique es el entorno, la naturaleza, su gente. Es mágico Coyhaique. El aire, el aroma a leña, el mate. Es maravilloso Coyhaique. Bueno, lo positivo es la tranquilidad un poco. Se puede disfrutar del paisaje, que es una maravilla. Creo que este lugar es el lugar más hermoso de Chile. Yo creo que es la vida familiar que uno puede tener acá. Que todo es cerca, eso. Ah, bueno, a mí de Coyhaique me gusta lo que es la gente, el tipo de gente, el respeto que todavía se ve en Coyhaique. La amabilidad de las personas, que todavía la gente se saluda y se mira a los ojos. Me encanta el entorno de Coyhaique, el aire puro. Me encanta la naturaleza que tiene Coyhaique. Tiene mucho verde. Me gusta la plaza. Porque es verdecita y hay harta gente. Lo que no me gusta, no sé. Le encanta todo. ¡Qué escapador! Mucha contaminación hoy en día. La contaminación en invierno. Eso no me gusta de Coyhaique. No me gusta que esté rodeado de cerro y siempre haya alerta ambiental. Porque eso igual afecta a todos. Muy latero. Y también hay gente que es muy propenso acá que haya muchos incendios, por eso. Porque está rodeado de vegetación y todo eso, así que mucho frío. La contaminación, la basura en las calles, en realidad encuentro que siendo una región tan linda, la gente es muy sucia, bota mucha basura. Lo que no me gusta de Coyhaique es que todavía falta mucho desarrollo, más actividades culturales, más actividades de expresión. Bueno, el tema de la bicicleta se está empezando a armar más ahora, más nuevo el deporte, pero me gustaría que haya más parques para los cerros y todo el tema. Pero lo más horrible y feo son la cantidad de perros sueltos y vagos que hay, que andan mordiendo a la gente, dejando la caca por todas partes. Una buena opción yo creo que sería tener contenedores para poder reciclar. Por ejemplo, acá no existe, o alguna vez hubo y después lo sacaron. No tanta basura así. Pero es que eso lo hace cualquiera. Bueno, pero como que por eso nadie no se aprende, puede solucionar. Sí, yo creo que tendría que hablar con el alcalde y que se pongan las pilas. Yo creo que todos tenemos, y yo también tengo la oportunidad de cambiarlo en la medida que nos volvemos más partícipes de lo que, por ejemplo, las autoridades están haciendo. Y nosotros participamos, nosotros opinamos y nosotros de alguna manera reclamamos también. Eso, yo creo que a partir de eso uno puede ir cambiando. Yo puedo cambiar las cosas y otros pueden cambiar las cosas.